Estás viendo Telemicro. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos y sintonizar esta primera emisión de Noticias Telemicro. Hoy miércoles 14 de febrero, el mundo celebra hoy el Día de San Valentín, del amor y la amistad. Rafaelina Bisonó con todos ustedes y las principales informaciones de hoy en República Dominicana. Y tenemos que, aprovechando precisamente hoy el Día del Amor y la Amistad, pues el senador Wilton Guerrero le pide disculpas al expresidente Hipólito Mejía. Y hoy, Día de San Valentín, estará romántica la tarde y la noche, ya que continuarán los aguaceros. Veamos otros titulares de hoy. Muere el piloto de una avioneta de fumigación que se precipitó en la comunidad allá con Monseñor Noel. Fallece general Virgilio Sierra Pérez, ex jefe de la Fuerza Aérea en el gobierno de Mejía. Imputado en caso Quevedo, admite mató dos choferes de la ruta El Toro del Distrito Nacional. En el barrio donde ocurrió el cuádruple asesinato, la gente se muda por las secuelas psicológicas. Sectores rechazan gobierno haya sacado de la pobreza 1.200.000 personas. ADP paraliza docencia en San Francisco de Macorís y Bonao. Los maestros marchan hasta la gobernación por reivindicaciones. San Valentín activa el comercio. La gente obsequia a sus seres queridos. En las internacionales crece escándalo de Oxfam. En Holanda conocían de contratación de prostitutas en Haití. En las económicas, productores de habichuelas de San Juan contradicen al ministro de Agricultura. Dicen producción no será tan buena. En los espectáculos, el país celebra San Valentín con diferentes actividades artísticas. Miércoles iniciamos con tragedia. Un hombre murió hoy tras precipitarse la avioneta en la que fumigaba en el paraje Jima de Bonao, provincia Monseñor Noel. Desde allí tenemos a nuestra corresponsal David Dania Rodríguez con los detalles del trágico accidente aéreo. Paso contigo. Adelante, David. Gracias, buenas tardes. Fue aproximadamente a las 10 de la mañana cuando se estrelló la avioneta que piloteaba el señor José Ramón Peralta, quien es también presidente de Aeroclub y dueño de una compañía de fumigación que realizaba trabajos en esta zona de la provincia Monseñor Noel, específicamente la comunidad de Jima, en una zona muy aislada y poco poblada. Dicen vecinos del lugar que al parecer el señor Peralta perdió la visibilidad con las fuertes lluvias que ocurrían en esta parte de la provincia Monseñor Noel. La avioneta chocara con los alambres y cayera al suelo, ¿te entiendes? O fallara y también cayera, porque eso es lo que ya hacen esa comunidad de Ayaco, regal veneno. Horas después, familiares se presentaron a reclamar el cadáver y no quisieron que se pudiera grabar el cuerpo sin vida de este señor. Se supo que los familiares se trasladaron hacia una comunidad de La Vega con el cuerpo sin vida de José Ramón Peralta. El hecho ha consternado a moradores de esta zona del país, quienes indicaron que solían ver a José Ramón Peralta hacer los trabajos de fumigación en esta zona de la provincia de Monseñor Noel. Es lo que tengo ahora. Retorno con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, David Dani. Ojalá pueda investigarse las causas reales de este accidente. Y uno de los principales acusados en el caso Quevedo admitió que asesinó a dos choferes de la ruta El Toro en el Distrito Nacional, pero no dijo quién se lo ordenó. Familiares de las víctimas reaccionan indignados. Tenemos desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva nuestra compañera Xiomara Brito con todos los detalles. Adelante, Xiomara. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes. Indignados reaccionaron los familiares de los choferes asesinados por esta supuesta red de sicariato en la que figura el imputado Amauris Cabrera. Cabrera
Cabrera confesó haber asesinado a los choferes Ángel Gabriel y Omervis Guerrero el 17 de enero de 2015. Fíjale, y le disparé. Nada más tenía 7 balas en mi pistola. 7 balas nada más tenía en mi pistola. Y yo le disparé los dos. Y el teniente también disparó. Yo no sé lo que hice, yo cometí un error. Los familiares dicen que luego de estos asesinatos, sus vidas han cambiado, por lo que piden que caiga todo el peso de la ley sobre los asesinos. Después que me mataron a mi esposo, la vida mía, o sea, la familia mía se devoronado. Y yo espero que no sea 30 años, que sea 40 años, porque si esas están en la calle, andan en lo mismo en la calle, porque son unos asesinos. Yo quiero justicia. Que esto no se quede aquí. El Ministerio Público reiteró en la conclusión final de este juicio de fondo que la red de sicariato asesinaba a choferes para el control de rutas y combustibles, al tiempo que dijo que muchos de estos sicarios figuraban en nóminas pagadas por Arsenio Quevedo. Recordar que el sindicalista Arsenio Quevedo, el ex regidor Erickson de los Santos Solís y otros 3 imputados son acusados de formar parte de una red de sicariato que mataba a choferes del transporte público. Es toda la información desde la Fiscalía del Distrito Nacional. Retorno a los estudios. Gracias, Xiomara Brito. Así admiten ellos los hechos que cometieron. Bueno, y a casi una semana de conocerse el horrendo asesinato que ha consternado a todo el país de una mujer y sus 3 hijos por la pareja de esta en el sector Enriquillo del kilómetro 8 en la carretera Sánchez, pues es que el trauma que viven los vecinos del entorno pues llega al punto de que algunos han optado hasta por mudarse del lugar, mientras también se quejan por el operativo de limpieza realizado por las autoridades. Wendy Gil trabaja el tema y nos cuenta, veamos. La vida de los que viven en este callejón, como le dicen sus residentes, ha dado un giro inesperado desde que fueron encontrados en estado de descomposición los cadáveres de una mujer y sus 3 hijos asesinados por Víctor Alexander Portorreal. El crimen no sale de las mentes de estas personas. Algunos se han mudado del lugar. La persona que vivía abajo se ha mudado. Personas que viven al lado de la casa, el que vivía abajo se mudó. Y es que cerrar los ojos para ellos es recrear una pesadilla y temen cruzar cerca de la vivienda del horror. Ese hombre de azaro esto por aquí. Cuando vengo por aquí tengo como eso y hago como hacen la gente de antes, que se hacen la señal de la cruz. Conversamos con especialistas y consideran que este caso debe ser un detonante para analizar a través de estudios en el cerebro a personas que presentan este tipo de conducta del victimario. Es el estudio de su cerebro, de su reacción, para tratar de prevenir próximos casos, para tratar de ver si la ciencia puede tener una herramienta en este tipo de casos. La ayuda psiquiátrica ofrecida por las autoridades a este sector nunca llegó. No, que yo sepa no, porque cada vez que viene alguien nosotros estamos subiendo para saber. Pero agregado a este miedo está la insalubridad que aún sigue, y es que Salud Pública solo fumigó las viviendas. Pero la interrogante es, ¿y quién desinfecta la zona? Los extraños atuendos que usaba Portorreal están allí. Echaron agua, pero no le echaron cloro, no hubo una persona. ¿Cómo desinfectaron eso? Ajá. Salud Pública no llegó agua en ningún momento. Ante esta intranquilidad que vive este sector, lo que esperan es que las autoridades pasen de las palabras a los hechos y mande un verdadero operativo de limpieza, así como la ayuda psicológica que fue prometida. Desde el sector Enriquillo, Wendy Gil, Noticias, Telemicro. Ojalá las autoridades escuchen estos reclamos. Mientras continúa recluido en la cárcel del Palacio de Justicia del Distrito Nacional, el imputado Víctor Alexander Portorreal, acusado de asesinar a su pareja y los 3 hijos de esta. El pasado lunes, el juez de atención permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, le impuso 1 año como medida de coerción en la cárcel de San Pedro de Macorís. El Ministerio Público pidió que el caso se declare complejo y ha reiterado que al momento de cometer los 4 asesinatos, Víctor Alexander Portorreal estaba en plena facultad física y mental.
En tanto, las autoridades carcelarias y del Ministerio Público confirmaron el fallecimiento el día de ayer de un recluso del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Hombres, mientras este sostenía relaciones sexuales con su pareja sentimental. La víctima fue identificada como José Ángel Rodríguez, de 25 años de edad, y fue encontrado muerto en el interior de una de las salas conyugales del penal. Así lo informó el fiscal adjunto de homicidios, Miguel Ramos, quien dijo que el fallecido no presentaba signos de violencia. Los números telefónicos en pantalla para comunicarse con nosotros. Llámenos ahora mismo al 809-686-8059, 809-689-0555, extensión 6007, nuestro WhatsApp para enviar fotos y videos, 809-353-7143, y nuestro correo prensatelemicro@gmail.com. Al regresar, les contamos qué dice Medio Ambiente sobre permisos para explotación de mina en San Juan. Y tras la pausa, crece el escándalo de la ONG Oxfam por acusaciones de delitos sexuales en Haití.